¿Qué tal, amigos? Hoy regresamos al rumbo del poniente para hablar de un lugar icónico, aunque no tan conocido, de la zona de Polanco. Me refiero al pasaje comercial Polanco. Ubicado sobre la actual avenida Presidente Masaryk, entre las calles de Julio Verne y Oscar Wilde, en el corazón de una de las zonas más exclusivas y dinámicas de nuestra ciudad, sus orígenes se remontan a finales de los años 30 del siglo XX, cuando fue concebido como parte del proyecto de urbanización de la zona de Polanco. La compañía de Dalama y Basurto, que ya había fraccionado otras colonias como la del Valle y la Hipódromo, fraccionó también la nueva colonia Polanco y le encargó al arquitecto Francisco Serrano que diseñara un proyecto que ocuparía una manzana en el centro del nuevo fraccionamiento y que fungiría como el área comercial de la zona, en sustitución del tradicional mercado, en un proyecto que incluso comenzó a anunciarse en periódicos desde 1938. Ocupando casi la totalidad de una manzana trapezoidal, el arquitecto Serrano concibió el espacio con una calle interior paralela a la avenida Salomón, hoy Presidente Masaryk, y que comunicara las calles de Julio Verne y Oscar Wilde. El espacio de dicha calle interna está organizado en tres plazoletas que dan pie a la ondulante geometría del conjunto, cuya arquitectura es de un sobrio estilo neocolonial californiano, con edificios de planta baja comercial y dos niveles de departamentos, sumando en total 58 departamentos y 96 locales comerciales. Las obras comenzaron en julio de 1939 y terminaron en julio de 1943, resultando un edificio de 6.500 metros cuadrados, moderno y totalmente funcional, cuyo diseño original contemplaba dejar las esquinas de la manzana como terrenos libres, aunque dicha característica fue modificada posteriormente y hoy dichas esquinas ya están ocupadas por otras construcciones. El punto focal y central del conjunto, y quizás su sello característico, es el reloj solar universal esférico diseñado en concreto por el arquitecto Serrano y colocado sobre una fuente en la confluencia de los ejes del conjunto, ya que el arquitecto Serrano era un fervoroso promotor del rescate de los relojes solares. El edificio fue inaugurado y conocido originalmente como el edificio Chapultepec, pero después sería rebautizado popularmente como el pasaje Polanco y atraería a algunas personalidades, como Pedro Infante y su esposa Guadalupe Torrentera, quienes vivieron en el departamento 105, o María Félix, quien posó en el departamento 207 para el pintor Mario Chávez, además de servir de locación para algunas escenas de películas de la época de oro del cine mexicano. Por todo ello, el pasaje Polanco ganó gran popularidad y ayudó a detonar la urbanización de la zona de Polanco. En torno a él se construyeron las grandes casonas y mansiones neocoloniales, características de dicha nueva colonia. Pese a todo, a lo largo de los años, comenzó a pasar por malas épocas y en los años 70 aumentó su decadencia y deterioro. Afortunadamente, a partir de los años 90, goza de una buena condición gracias a las diversas remodelaciones y restauraciones de las que ha sido objeto. Y actualmente resurge como el icono modernista que es de la zona de Polanco y que bien vale la pena visitar. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para yoinfluyo.com, Carlos Cortés.